Criterio Hidalgo presenta lo bueno, lo malo, lo destacado. La construcción de la central de ciclo combinado en Juandó, comunidad de Tetepango, requerirá una inversión de 10 mil millones de pesos, anunció ayer la secretaria de Energía, Rocío Nale García, durante la colocación de la primera piedra del proyecto. El acto fue presidido por el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, quien estuvo acompañado de Nale García y el secretario del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza. De las solicitudes de quejas recibidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo durante 2017, 82.3% fueron desechadas y 17.7% aceptadas. Durante el proceso de elección de delegados en 81 colonias de Pachuca, que se llevó a cabo del 8 de octubre al 11 de noviembre, 12.160 personas emitieron su voto. En algunas colonias hubo baja participación. En Ampliación San Bartolo, por ejemplo, únicamente 3 sufragios fueron válidos, 11 en Sierra Bonita, 19 en Barrio La Palma y 16 en La Media Luna y Fraccionamiento Paseos de la Plata. Busca las noticias más importantes en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.